Okay, so Veronica, did you review the vocabulary that we reviewed yesterday? I'm sorry, no teacher. I am working tonight. Yes. Un turno muy duro. No pude hoy. Hoy descansé. No pude. Okay. It doesn't matter. We are going to practice today. So, and actually, that's teacher Gaby is here. Teacher Gaby Begne. And now we are going to review a little about that. Yes. So I'm going to show you here. This is our unit. Let me check. Now, where is your unit? Unit 3, adult. Okay, it is. Yes, can you see here? There are the professions that we reviewed yesterday. As I told you, we reviewed some of the important professions and no more human professions. Yes. For example, so Marieli, did you found any profession that you didn't know or that you didn't understand? ¿Encontró alguna profesión diferente que le haya llamado la atención ahí? Yes. Which one? Nurse. Nurse? Mm-hmm. Yeah, okay. Which another profession it could be a new profession, Ariana? What is a new word for you? Uno que sea nuevo para usted. In English. Producer. A producer, yes, okay, very good. So now we are going to review something really, really important in English. The personal pronouns, yes? Personal pronouns are words, some palabras that we are going to use to change the subject. Yes, we are going to use it changing the subject. For example, vamos a usar nosotros estas palabras que vamos a ver a continuación, que son los personal pronouns. Vamos a usarlos para cambiarlos, para sustituirlos por los sujetos. Yes. If I want to say here, for example, María cooks rice. Yes. You have to remember, we are going to use this subject. Subject plus verb plus complement. Esa es la estructura gramatical que nosotros vamos a usar, ¿no? Subject será la persona, animal, cosa que realice la acción en nuestra oración. Then we have the verb. It is the subject. It is the action. ¿Ya? Sería la acción. Y el complement es la información extra que yo tengo de mi oración. Yes, la información extra. Por ejemplo, yo puedo agregar aquí, María cooks rice in the morning. In the morning with her mom. Todo lo demás después del verbo es información extra. Lo principal es que ella cocina. Yes, entonces, subject, verb, and complement. Ahora, este subject puede ser una cosa, una persona, un animal, una cosa, o pueden ser más. ¿Sí? Entonces yo puedo ser María and Ana cook rice. María y Ana cocina. Entonces mi sujeto en esta oración sería María and Ana. No solo María, ni tampoco solo Ana. Ni tampoco María Ana. Tiene que estar aquí esta palabra también. Entonces, lo que yo voy a sustituir con el personal pronoun es todo esto. ¿Sí? Todo el sujeto voy a sustituir. ¿Verónica? ¿Por qué ahí le quita la S? Porque los verbos en inglés se conjugan solamente con las terceras personas en singular. Y al yo ponerlo ya en plural, ya no se conjuga el verbo. Okay. Pero eso sí, vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos el presente simple. Yes.
So you can see here, como le decía, vamos a sustituir todo el sujeto. Which are this one? We can see. I, this is the first person in singular. Yes, you say. You, second person in singular. Then we have I, you, he, she, and it. Él, ella, es. Este it se usa para sustituir a cualquier otra cosa que no sea persona. Sí, es decir, yo puedo sustituir animales, puedo sustituir cosas, puedo sustituir por países, cualquier otra cosa que no sea persona. ¿Sí? Pero el he sustituye solamente para hombres. ¿Sí? En vez de decir Juan, yo digo he. En vez de decir Mario, digo he. She, de igual manera, para sustituir a las mujeres. No siempre se va a encontrar con nombres, ¿no? Puede que yo diga my mom, my sister, yes. Y yo puedo sustituir por she, dependiendo de quién sea el sujeto. Then we have we, you, and they. Y sí, tenemos dos you. ¿Por qué? Porque el primer you está siendo de tú. ¿Sí? De segunda persona en singular. Y el you que está en la parte de abajo está siendo de ustedes. Segunda persona en plural. ¿Cómo sabemos cuándo se usa y cuándo usa el uno y el otro? O sea, es igual, exactamente igual. La diferencia está en el contexto. Si yo digo, you are my student, ¿qué significaría? ¿Ustedes son mis estudiantes? No, porque dice estudiante. Tú, eres mi estudiante. Tú eres mi estudiante, porque está en singular, student. Pero al yo escribir, you are my students, ahí ya cambia. Solo he agregado students, nada más. Y el contexto cambió, ya no es tú eres mi estudiante, sino ustedes son mis estudiantes, ¿sí? Entonces, depende del contexto en el que esté hablando. Ahora, si yo solamente digo you, imposible que yo sepa si es tú o usted. ¿Sí? Por lo general, cuando se habla al público, por ejemplo, cuando los presidentes hablan y dicen you are the future, se refiere a que ustedes son el futuro. No a que tú en específico, sino en general. ¿Yes? Ok. So, we are going to review this one. These are the personal pronouns. Y como le dije, vamos a sustituirlos por los sujetos. Vamos a hablar un poco de qué es la primera persona, segunda persona y tercera persona. Sí, porque es importante para responder preguntas. La primera persona. Ya sé que no dibujo bonito por si acaso. Soy yo. O en mi caso, si estoy con alguien más, seríamos nosotros, ¿sí? La primera persona es la persona o personas, si es que está en plural, que transmiten el mensaje. Por ejemplo, en este momento, yo soy la primera persona porque yo les estoy transmitiendo a ustedes. Ustedes son la segunda persona porque están recibiendo el mensaje. Es como emisor y receptor, ¿sí? De igual manera, si estás solo, tú eres la segunda persona en singular. Y si estás acompañado, sería ustedes, segunda persona en plural. ¿Sí? Singular, una persona, plural, varias personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Puede ser ella. ¿Sí? Ella. Ella está fuera de mi conversación. Yo no estoy hablando con ella. Sí, por eso es tercera persona. Y puede ser una o pueden ser varias. En este caso yo puedo decir ellos o ellas. Sí, entonces las personas que están fuera de mi conversación, ellas son terceras personas. Ellas o ellos. ¿Ok? ¿Hasta aquí entendimos? Yes, okay. So we can see here. Vamos a ver esto.
Entonces, como estábamos viendo que esos sustituyen, el único que voy a usar para hablar de mí es I. O en mi caso, si estoy con alguien más, we. Pero para hablar de mí solita, I. Regla gramatical. Este I siempre va con mayúscula. Siempre. No importa en qué parte del texto esté. Sí, no importa si está en medio de la oración. Ese I va siempre con mayúscula. Siempre. ¿Ya? El you, obviamente, siempre va a estar como you porque yo hablo directamente contigo. Entonces digo, you are my friend. Tú eres mi amigo. You are my teacher. Tú eres mi profe. El usted no existe. Sí, el you es tú o usted, como usted quiera decir. Yes. Ahora, como le había dicho, yo puedo decir my mom, my sister, or Anna. Todo lo que se refiera al sexo femenino va a ser reemplazado por she. Siempre y cuando solo hable de una persona. ¿Sí? Si ya hablo de dos, no puedo decir she's. Eso no existe. ¿Sí? Solamente cuando hablo de una persona voy a usar she. Y de igual manera, my dad, my brother, and José, for example. Yes, todos estos pueden ser sustituidos por he. Cuando usted tiene una mascota y en el contexto de lo que usted habla ya nos dio a identificar si es macho o si es hembra, puede ser sustituido también por she o por he. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo the lion, el león, yo no sé, primero en inglés no hay sexo. Entonces, the lion puede ser el león como puede ser la leona. Sí, pero si yo digo the mother lion, la mamá leona, ahí ya me da a identificar que es leona y no león. Sí, entonces digo the mother lion takes the babies, cuida sus crías. Yes, she is angry. ¿Sí? Aquí ya puedo usar she porque yo tengo el indicio de que es leona. ¿Sí? Pero si yo simplemente digo the lion takes the babies, no puedo saber si es macho o hembra, no puedo sustituirlo por she o por he. Pero en este caso vamos a sustituirlo por it. ¿Yes? Como le dije, todas las cosas que no sean personas, vamos a hacer a sustituirlo por it. ¿Sí? Entonces, todo lo que no sea persona, le sustituyo por it. Por ejemplo, yo digo, Quito is big. Yes, Quito es grande. Yo sé, Quito is big. Quito is big. It's cold. Es frío. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, Quito, aunque es un sustantivo propio, le sustituyo por it. ¿Sí? Lo que no sea persona, sustituido por it. Then we have we. El we, nosotros lo vamos a sustituir cuando yo estoy dentro de un grupo. Por ejemplo, si digo Verónica. Verónica and I. Como yo estoy dentro de ese grupo, yo puedo sustituir por we. ¿Sí? Y pueden haber muchas personas. No puedo decir Rocío, Johnny, Darío, Jordi, Verónica and I. Seguimos siendo solamente we. ¿Sí? Mientras yo esté dentro del grupo, we. Pero si yo digo Verónica en you, ya no estoy yo dentro del grupo, sino que estás tú. En este caso, lo voy a sustituir por you mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sustituyo por you mismo? Porque son ellos. Ustedes. Es la segunda persona. Son ustedes.
¿Sí? Verónica y tú son ustedes. Este you que está aquí con Verónica está haciendo de singular, mientras que el que yo estoy haciendo reemplazar está convirtiéndose en plural. ¿Sí? Si yo estoy en el grupo, es we. Si tú estás en el grupo, you. ¿Sí? Y ahora vamos con they, que es el último. Lo voy a poner aquí arriba. They vamos a usar para sustituir ellos, ellas y las cosas en plural. Por ejemplo, si yo digo Ana y María, estos son they. ¿Sí? Sería ellas. ¿Cómo sé que es ellas para mí? Porque veo dos mujeres, ¿no? Pero como le dije en inglés, eso no existe. Ellas no existen. Solamente hay they para todo lo que es el plural. ¿Ya? They. Si yo digo, I don't know, José y Daniel, sigue siendo they. ¿Sí? No es he. Si yo digo, the books, los libros, son cosas, sigue siendo they. ¿Sí? ¿Questions? Okay, let's practice. We are going to practice here. As you can see here. This is that I told you, yes? En las hojas, obviamente, yo no les pongo todo, sino que es solamente como un recordatorio. Sí, como siempre digo, las hojas son un material de apoyo para que usted medio haga memoria, pero que usted tiene que estar presentes en la clase. Vamos a practicar aquí. Está una oración aquí arriba que me está dando un sujeto. En este caso tenemos el verbo is y un complemento. My mom is young. Lo único que yo voy a hacer es a sustituir lo que está subrayado por el personal pronoun. Yes? Okay, let's try to do it. Let me review the order. Jennifer, please, this one. She? Yes. She is young. Mm-hmm. ¿Por qué sería she? Porque es ella. Mm-hmm. Yes, my mom means ella. Mm-hmm. Ariana, the next one, please. They. They. ¿Por qué usamos they, Ariana? Porque son ellas. Son ellos. Mm-hmm. Yes, we talk about two men. Hablamos de dos hombres, eso es suficiente para decir que es they. Yes, profe Gaby. Sería he has a mustache. Sí. Sí, he has a mustache. Mustache es el bigote. Mustache. Ajá, él tiene un bigote. He has a mustache. Good, thank you. Verónica. It is orange. Ajá, muy bien. Aquí no tenemos ningún indicio de si es macho o si es hembra, entonces it. Ok, thank you. Marieli. They. Lucy and I. Mm-hmm. Si yo estoy Lucy. Incluida dentro del grupo. Ah. Ok, you. Uh-huh. ¿No? Lucy and I. Perdón, we. Ahí sí. Yes, we. Si yo estoy dentro del grupo, es we. Uh-huh. Johnny. They are beautiful. Yes, ajá. Uh-huh. Ok, Darío, the next one, please. Daría. Sí. The north is working. He.
What is nurse? ¿Qué sería nurse? Es more bueno. Okay, aquí nurse puede ser el enfermero o la enfermera, pero como tenemos un dibujito al lado que nos indica qué es, ¿cuál sería? Enfermera. Ya, entonces la enfermera, ¿por cuál personal pronoun puedo sustituir? La enfermera, si solo es una y es mujer, ¿por cuál le puedo sustituir? Por he. Por she. She es ella, he es él. Ah, ya. Yeah. She. Ajá. She. Ah, ya. Yeah. She. 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 Ajá. Si yo digo estos ejercicios, this exercise, are easy. Estos ejercicios son fáciles. ¿Por qué le puedo sustituir, Jordi? ¿Cómo me quedaría? They are easy. They are easy. Yes, no more. This is very simple. You have, lo que usted tiene que tener bien en cuenta es quién es el sujeto. Porque si se le escapa uno, ahí se pierde. Por ejemplo, en el caso de que yo diga Daniela and you, y si yo solo leo Daniela, entonces puedo sustituir de manera incorrecta. Si yo digo Gabriela's sisters, no estoy hablando de Gabriela, sino de quién. De las hermanas de Gabriela. Entonces sería un sujeto en plural. Yes? Questions about that? No questions. Sure, I have a homework for you. No, it's clear for you, Darío.